El siguiente metraje fue captado por una cámara de seguridad instalada afuera de una casa. Y lo que capta esta cámara de seguridad es realmente extraño y aterrador al mismo tiempo. Mira con atención esto. Una mujer vestida de blanco con cabello oscuro, caminando en medio de la nada a las 3 de la madrugada. Aparece esta mujer de pronto y recorre este camino para desaparecer por completo, sin dejar rastro alguno. Los dueños de esta casa jamás habían visto una mujer así, pero lo más aterrador de todo es que su aspecto y la hora en la que aparece hace de este metraje algo muy perturbador. Siempre lo he mencionado y ahora lo sostengo por completo. Las personas que laboran en turnos nocturnos, en su mayoría, les ocurren cosas paranormales e inexplicables. Más que las personas que trabajan en horarios normales, como por ejemplo, un hombre que es conductor de un autobús en un turno nocturno, una noche, cuando él tenía su unidad completamente vacía, le ocurrió lo siguiente. Quinta parte, vamos a ver si detectamos algo. ¿Qué le parió? ¿Qué fue eso? Parecía como que me cerró la puerta. ¡La puta madre, tío! La puta madre, no grabo nunca más acá, ¿eh? Concha su madre. Me están abriendo la puerta. Lo vieron, ¿eh? Quedó grabado, ¿no? Quedó grabado. La concha su madre. La concha su madre. Me están abriendo. ¡Ah! ¡La puta que te parió! Yo me voy a la mierda. ¡Ah! La concha su madre. No, no, no. La puta que te parió. Este hombre, muy asustado, abandona su autobús, ya que algo se manifiesta frente a él y afortunadamente lo capta con su teléfono. Algo que sin duda, si él te contara, no lo creerías si no estuviera grabado. ¿Alguna vez has sentido que algo toma control de tu cuerpo durante la noche? ¿O te has quedado completamente paralizado mientras tú estás durmiendo? Algo así ocurre en el siguiente metraje, que fue captado por una cámara de seguridad instalada en una habitación de un hombre, que sin duda captó algo que te dejará con más preguntas que respuestas.
una figura transparente arriba de este hombre que se encontraba durmiendo por completo. De pronto esta entidad entra en el cuerpo de este hombre y desaparece. ¿Acaso estamos ante un video que demuestra que las entidades paranormales son reales? Porque en este video claramente vemos que esta entidad entra en el cuerpo de este hombre. ¿Acaso estas entidades pueden poseer nuestros cuerpos? Dime qué opinas al respecto de este caso. Te leo en la caja de los comentarios. El siguiente metraje sin duda es muy extraño, y esto fue captado por una cámara de seguridad que capta una entidad paranormal que descubrieron unos guardias de seguridad. Ahí está, Pablo, a ver. Siga. Ahí está, ahí lo tiene al frente usted. Ahí está, Cruz. Ahí lo está pateando. Ahí se va. Pero ¿qué carajos ocurre en este metraje? Uno de los guardias valientemente va a revisar donde se encontraba esta figura traslúcida, pero él no veía absolutamente nada, así que comenzó a patear frente a él. Acto seguido, esta figura se mueve y desaparece frente a ellos. Ahora, ¿qué crees que sea esto? Leo cada una de tus teorías en la caja de los comentarios. Una cámara de seguridad instalada afuera de una casa capta algo muy extraño durante la noche. El dueño de la casa salió de madrugada y dejó su casa completamente sola. Pero de pronto, la cámara de seguridad que tiene colocada fuera de la casa capta lo siguiente.
De la nada, esta silla se mueve completamente sola y aparece una mujer. Ella comienza a hacer ruidos muy aterradores y extraños, y afortunadamente, esta cámara logra captar todo esto, que días después su dueño se dio cuenta de esto al revisar el metraje y quedó completamente pasmado del miedo. ¿Qué crees que esta cámara logró captar aquella noche? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios. Espero que hayas logrado llegar hasta aquí sin asustarte. Me encantaría leerte si lo lograste en la caja de los comentarios. Recuerda, yo soy el Gap y espero logres dormir esta noche. Dulces sueños.